Hola, amigas y amigas de YouTube, yo soy Don Mister y aquí iniciamos un nuevo video para el canal Don Mister. Como ustedes sabrán, hace pocos días atrás encargué por la página del parque temático de Harry Potter. A todo esto, déjenme decirle que si van a encargar varitas por ahí, es súper recomendable. Están en un buen precio, las varitas están súper buenas. Así que vamos a verla ahora. Yo encargué una varita de Harry y una capa. Bueno, la capa se la voy a mostrar en un otro video, así que ahí van a verlo. De primero vamos a hacer las comparaciones de las varitas. De la varita de Hermione y la varita de Harry Potter, que son dos tiendas diferentes, una de China y la otra viene directamente del parque. Así que vamos a ver cómo es. Ok, primero vamos a ver la de Harry Potter. Otro video la vamos a hacer la de Hermione, pero bueno, vamos a hacerlo con la varita de Harry Potter. Primero, este es la caja oficial del parque. Bien, aquí dice el nombre del personaje y por atrás también dice el logo de Warner Brothers. Recuerden eso, que son oficiales. La sacamos de la caja. Así. Primeramente trae, cierto, una etiqueta con el personaje de Harry Potter. Y por detrás trae la descripción del personaje. Ahí está, ok. Lo segundo que trae, cierto, sería la varita. Aquí está la varita, para que ustedes la puedan ver. Miren qué belleza. Vamos a dejar la caja por aquí, por mientras tanto, para que ustedes puedan verla a continuación. Y al momento de tomarla, es bastante pesada, te diré, tiene un buen agarre, ok. Especial para lanzar una Avada Kedavra. No, pero tiene, si bien esos detalles, fíjense la construcción del mango de la vara, es espectacular. Y como dije, aquí está la forma que le da la varita para hacerla al tallado del árbol con la que está hecha. Y el mango, fíjense, la punta de la varita es súper buena y al momento del agarre también es súper buena, ok. Así que bueno, déjeme decirle que la caja también tiene viene con este tipo de... Ahí se puede ver mejor el mango de la varita. A ver. Ahí sí. Se pueden ver, fijar cómo está tallado todo en la parte del tronco del árbol. Es súper bueno. Y al momento del agarre también tienes ese momento para agarrarla, ¿no? Así que bueno, tienes ese especial que uno requiere, ¿no? Y es especial para hacer efectos, videos, no sé, ok. O coleccionarlos si te gustan las varitas, si quieres coleccionar una, pues 100% recomendable. Mira, qué bonito. Esto, lo único que tienen, sí, que son muy delicadas digamos, para pasarse al niño chico para jugar, porque uno puede estar haciéndole así y jodido la varita. Pero bueno, son cosas que uno prácticamente, vean qué detalle está la varita, miren. Y bueno, vamos a colocarla. Aparte de eso, la caja viene con este tipo de tela, entonces la varita va mayormente mejor acomodada, miren. Porque si yo la coloco aquí, ahí está. Ahí se puede ver que está la varita.
Entonces viene con mejor acomodada. Y bueno. Bueno, amigas y amigas de YouTube, esto fue todo por hoy día. Mañana, si quieren, hago un video preferible de Harry Potter y vemos la que sería la varita de Hermione comparada con esta tienda y la otra tienda china. Así que vamos a ver qué próximamente qué podemos hacer con las varitas. Mientras tanto, yo me despido. Muchas gracias y hasta luego.